Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo. Y con su ejemplo nos muestran que es posible ser santos hoy. El Santo del Día. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Iniciar el año con la solemnidad de la maternidad divina de María es el mejor principio. Ella es la cabeza de todos los santos. Es la mayor, la llena de gracia por la bondad, sabiduría, amor y poder de Dios. Con esta gran fiesta concluye la octava de Navidad. Con relación a su vida, los evangelios muestran algunos detalles, pero la mayor parte de sus años transcurren en el silencio de una pequeña aldea. Vivió en Nazaret, Galilea, donde recibió el anuncio del arcángel San Gabriel. Concibió por obra del Espíritu Santo a Jesús y se desposó con San José. Fue a prisa a las montañas de Judea a visitar a su prima Isabel, la madre de Juan Bautista, el precursor. Isabel estaba milagrosamente en el sexto mes de embarazo. Compartió con esta familia unos 3 meses, hasta el nacimiento de Juan. Por el edicto del emperador César, se trasladó con su esposo José a Belén para inscribirse en el censo. Dios dispuso que allí naciera el Salvador. La Virgen María dio a luz en las afueras del pueblo, en la soledad, pobreza y desconocimiento de los hombres. De acuerdo a la ley judía, llevaron al niño a presentarlo en el templo. Allí el profeta Simeón le anunció que una espada le traspasaría el alma. Cuando el cruel Herodes, ambicioso de poder, buscaba al niño para matarlo, San José fue advertido en sueños por un ángel que huyera a Egipto con la Virgen María y el niño. Después de la muerte de Herodes, regresan a la normalidad y el silencio de la vida en Nazaret. A los 12 años, cuando fueron a Jerusalén para celebrar la Pascua, perdieron al niño y es hallado 3 días después, en medio de los doctores de la ley en el templo. María estuvo presente en muchos momentos de la vida pública de Jesús, en las bodas de Caná y a los pies de la cruz en el Calvario. Jesús le confió al apóstol San Juan el cuidado de su Santísima Madre. Finalmente, acompaña a los apóstoles cuando viene el Espíritu Santo prometido en Pentecostés. La fiesta mariana más antigua que se conoce en Occidente es la Madre de Dios. Desde la época de las persecuciones, en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma, hay pinturas con este nombre. Los primeros cristianos la llamaban Teotocos, que en griego significa Madre de Dios. El título Madre de Dios es el principal y el más importante de la Virgen María, y de él dependen todos los demás títulos, cualidades y privilegios que ella tiene. Ante la herejía de Nesterio, que negó la maternidad divina de María, se convocó en Éfeso, año 431, un concilio donde se reunieron los 200 obispos del mundo e, iluminados por el Espíritu Santo, declararon el dogma: la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo, Cristo, es Dios. Acompañados por la multitud de la ciudad, portando antorchas encendidas, hicieron una gran procesión cantando: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Tradicionalmente, el 1 de enero se celebra la circuncisión del Señor Jesús y la maternidad divina el 11 de octubre. Precisamente, este día en el año 1962, el Papa San Juan XXIII colocaba en manos de María Santísima la primera sesión del Concilio Vaticano II, con la Reforma Litúrgica de 1969, que trasladó la celebración de la fiesta al 1 de enero. Hablando de María como Madre de Dios, el Papa Francisco afirmó: "Decir Madre de Dios nos recuerda esto. Dios se ha hecho cercano con la humanidad como un niño a su madre que lo lleva en el seno." Enseñanzas para la vida. Si nosotros hubiéramos podido formar a nuestra madre, ¿qué cualidades no le habríamos dado? Pues Cristo, que es Dios, sí formó a su propia madre. Y ya podemos imaginar que la dotó de las mejores cualidades que una criatura humana puede tener. En la Virgen María encontramos todas las virtudes y todas las gracias en grado sumo. Dios hizo maravillas en ella. En su vientre virginal se formó el mismo Hijo de Dios. Hoy pidámosle con mucha fe y amor que nos forme también a nosotros, para que seamos cada día más semejantes a Cristo. Cuando la Virgen María intercede, todo se nos concede. Ella es la omnipotente suplicante. ¿Qué hijo será capaz de negar algo a su madre? Asimismo, Jesús, el mejor y más grande de todos los hijos, no le niega nada a ella. Coloquemos en manos de María, Madre de Dios, nuestras necesidades. Ella hará lo demás. Oración para iniciar el año. Oh Señor, hoy te doy gracias porque me has bendecido con el don maravilloso de la Virgen María, tu Madre, como Madre nuestra. Quiero iniciar este año de tu mano y bajo la protección de la Santísima Virgen, te entrego mi vida para que, desde este primer instante, tú tomes el control. Bendice mis manos para que sepan trabajar por tu reino de paz, justicia y amor, para que sepan servir al hermano y elevarse hacia el cielo en oración cada día. Bendice mis pies para que siempre sigan tus pasos y me lleven a cumplir tu santa voluntad. Bendice mis ojos para que vean detrás de cada uno de mis hermanos tu amor misericordioso y que nunca se oscurezcan por la ira, la envidia o el pecado. Bendice mis oídos para estar siempre atento a tus palabras, a tu mensaje salvador y a la voz de quien me pide ayuda. Bendice mi boca para que de ella solo broten palabras de alabanza y consuelo y nunca exprese palabras que hieran al otro. Ah, Señor, que de mis labios siempre brote la verdad. Bendice mi corazón para que en él siempre habites tú y pueda amar a mi prójimo como tú lo amas. Ah, Señor, que me deje amar por ti. Bendice todo mi ser, para que sea un templo vivo del Espíritu Santo, verdadera imagen y semejanza de tu amor. Amén. ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en 3 pasos? Es muy fácil. Primero, descarga la aplicación de Telegram. Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes. Tercero,
únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones. Te esperamos.